Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el diputado Juan Manuel Molina García y nos va a platicar sobre el 70 aniversario que se aproxima sobre la Constitución de Baja California. Sí, mira, el próximo 16 de agosto en el Cine Curto, en el Centro Histórico de Mexicali, se va a realizar la sesión solemne del 70 aniversario del Día del Constituyente, es decir, del día que fue promulgada la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. ¿Por qué en el Cine Curto? Este es el lugar histórico, el único que en aquel entonces tenía las condiciones necesarias para reunir tanto a lo que fue el Congreso Constituyente como a las personalidades del momento en un acto tan importante como fue el arranque del Estado 29 uh-huh. de México contemporáneo. Entonces, vamos a volver 70 años después al origen, al lugar específico, en el mismo escenario donde en aquel entonces 7 personas que integraron el Congreso Constituyente expidieron nuestra Constitución. Y obviamente, pues bueno, vamos a hacer se está haciendo una invitación a las ex legisladoras y ex legisladores de las últimas legislaturas uh-huh. Para que estén presentes en este acto. Todos han sido parte del Constituyente Permanente de Baja California y entonces se les está haciendo la invitación, además de funcionarios de gobierno, deportistas destacados, pueblos y comunidades indígenas que también van a estar representados en ese día, integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, a muchas personas que tienen y han tenido que ver, historiadores, muy importante también, en lo que ha sido la conformación de nuestro Estado. Eso va a ser el próximo miércoles, ya se decretó sesión solemne, se ocupaba un decreto por parte del Congreso para poder establecer el recinto, lo vuelvo a decir, en el mismo lugar donde hace 70 años nació nuestro Estado oficialmente.